Bueno, gente, esta noticia podría cambiar nuestra forma de jugar Crash Team Racing para siempre. Chicos, tenemos nueva información para Crash Team Racing Nitro Fuel. Es poca, pero interesante y quizás hasta necesaria, ya que equilibrará totalmente el juego. Primero que nada, a partir de hoy se corrigió la distribución de ítems, o sea que ya no usarán de bolas de energía y relojes en el online, algo lo cual muchos se quejaban. Y lo segundo es algo que me sorprendió bastante, y es una apuesta interesante de Binox. A partir de hoy y hasta que termine este fin de semana, o sea, hasta el final de esta Grand Prix que ya está por terminar, tendremos un nuevo ítem en las carreras online. Bueno, en realidad nuevo no es, ya que existía desde el juego original, pero solo se usaba en el modo de batalla. Estamos hablando del Super Engine. Con este podremos acelerar a toda velocidad por un tiempo limitado. Sinceramente no le veía mucho sentido en el modo de batalla, pero ahora, en las carreras online, cambia la cosa. Como saben, a veces nos topamos con jugadores que con suerte suelen tomarnos muchísima ventaja, pero gracias a este nuevo ítem que será otorgado a aquellos que vayan en los últimos puestos, podremos remontar en la carrera, aumentando así la competitividad y equilibrando el juego. Obviamente que esto está bajo el criterio de cada uno, así que pueden dejarme su opinión en los comentarios. Este video es súper rápido e improvisado. El verdadero saldrá hoy a las 10:30 horario Argentina. Así que estén muy atentos y activen esa campanita. De momento me voy despidiendo. Se cuida mucho y nos vemos más tarde. Chao. Press start.